al clásico. ¿Podría llevarse público nuevamente para el clásico de este sábado? Sábado. No, imposible, Mabel, por una sencilla razón. El decreto presidencial lo único que admite es un estudios piloto encarados por el Ministerio de Salud. No está habilitado ningún tipo de evento con público deportivo de como sería el partido del clásico. Entonces, nosotros vemos que eso ya es inviable, volver a hacer un plan piloto para el partido Olimpia Cerro. Logísticamente es carísimo, no llegamos con los tiempos. Es por eso que nosotros insistimos en cerrar nuestra mesa de trabajo y ya implementar un protocolo que no sea un plan piloto, sino ya un protocolo de vuelta al público a las canchas y que, por supuesto, consideramos que están dadas las condiciones para obviar los test previos a la realización, al menos en las personas que tengan dos dosis de la vacuna en su cuerpo. Doctor, ese protocolo me imagino que ya va a considerar también que muchas personas hemos recibido la segunda dosis en estas últimas 2 semanas, ¿verdad? Considerando que para la primera semana que se habilitó el proyecto piloto y creo que los siguientes 3 partidos, mucha gente todavía no tenía la segunda dosis, pero ahora ya entra una gran cantidad de personas con segunda dosis que también seguramente querrán acudir al estadio, ¿no? Así es, cuando nosotros hicimos el lanzamiento del plan piloto, había aproximadamente 270 mil personas en condiciones de poder inscribirse a él. Hoy en día ese número estará cercano al 1 millón de personas. Probablemente esa va a ser la cantidad. Preguntan si, por ejemplo, en la cancha Capibarú de Fernando de la Mora, torneos infantiles o torneos femeninos o masculinos, si se aprobara este plan piloto, ¿entrarían también en el proyecto o esto es solamente para fútbol de primera? Yo voy a plantear lo que hicimos siempre, Mabel, desde la APF, que es ir gradualmente, empezando por el fútbol de primera división. E ir bajando a medida que vayamos viendo que somos exitosos en este proyecto. Así lo hicimos con el protocolo COVID para la primera división, luego incursionamos en intermedia, luego la B, la C, ahora si pusimos fin de semana arrancamos con la formativa y creemos que ese modelo nos permitió tener éxito en este tema de los protocolos COVID. Y lo mismo creemos que tiene que ser la vuelta al público a las canchas, empezar por la primera división, vemos que vamos bien y ir bajando a las demás categorías. Doctor, el domingo 5 de septiembre Paraguay recibe a Colombia y el jueves 9 recibimos a Venezuela por las eliminatorias. Me imagino que ya con público, ¿no? No te puedo decir porque no es una respuesta que está en manos de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Depende de dos estamentos, depende del Ministerio de Salud. Esperemos que para esa fecha tengamos un protocolo aprobado. Y depende de FIFA también, es un evento FIFA, las eliminatorias. Así que en ese caso no creo que haya problemas, ellos se van a someter a la legislación de cada país. Vamos a intentar que el Ministerio de Salud nos apruebe cuanto antes un protocolo para primero para nuestro fútbol local y que después se pueda implementar para los partidos de Conmebol, Libertadores y Sudamericana y también para eliminatorias. Te preguntan, doctor, si usted sabe cuándo se podría volver a jugar la formativa, si tiene esa información. El próximo fin de semana tenemos intenciones de arrancar más. Qué bueno eso. Y preguntan también si, preguntan si En primera división, primero. periodistas estarían, cronistas, periodistas estarían volviendo a las canchas o no forman Relatores y comentaristas. relatores, comentaristas. Cronistas y reporteros gráficos ya están hoy en día en la cancha. La intención es que relatores vuelvan a cabina, incluir en el protocolo de vuelta al público a las canchas. Nosotros tenemos que hacer un protocolo nuevo que incluya a los periodistas, porque cada protocolo que nosotros necesitamos, enviamos, necesita una aprobación primero del Ministerio de Salud, luego del CNB y también tiene que salir en el decreto presidencial. Entonces, y eso tiene un estudio previo, por eso es que vamos a meter todo ya en el protocolo de vuelta al público. También el tema de la presencia de periodistas en las cabinas. O sea, en resumen, cuando vuelva el público a las canchas, van a volver los relatores a las cabinas. Ni hablar todavía de los vendedores, ¿no? Eso es imposible. Y
No es imposible de momento. Yo creo que el tema de los vendedores va a ir muy relacionado también con el uso de las mascarillas. Va a llegar un momento, como ha pasado en otros países, que a medida que va avanzando la inmunización, ya no va a ser obligatorio el uso de mascarillas, por ejemplo, al aire libre. Uh-huh. Entonces, los estadios de fútbol son al aire libre. Entonces, creemos que va a ir ligado a eso, porque los vendedores venden alimentos, por supuesto, y entonces quitarse la mascarilla para consumir alimentos hoy en día a lo mejor puede ser todavía un riesgo, pero creemos que va a llegar también ese día.